La mamá de Geraldine Bazán, Doña Rosalba, le envió a Gabriel Soto un mensaje a través de una entrevista en el programa de Primera Mano. La señora le ruega al actor de telenovelas que ya no haga declaraciones en redes sociales ni en la televisión luego de su divorcio con Geraldine, porque en un futuro sus hijas podrían enterarse de cómo se expresó de su mamá. Ad choices advertising in read invented by Teas Gabriel para Geraldine no te ha dicho nada, tú solo te desembocas. Punto, punto, punto. Yo lo que le deseo al papá de mis nietas es que siempre tenga en alto que va a ser el padre de dos niñas que al ratito van a ser jovencitas, y van a teclear qué ha pasado con la vida de sus padres, y que será muy triste conocer parte de una verdad, dijo al programa de Primera Mano. Para Doña Rosalba, la actitud que está teniendo Soto tras la separación de su hija es totalmente diferente a como ella lo conoció. Yo a Gabriel lo conocí a través de los ojos de mi hija, ya eso Gabriel que últimamente está haciendo ese tipo de declaraciones no lo conozco, punto punto punto, Geraldine ya te dio tu libertad, ya puedes hacer lo que quieras, bueno, Geraldine se tiene que abstener porque ella es madre de dos niñas, y se tiene que abstener de muchas cosas, agregó la ahora ex suegra de Soto, entérate, ¿qué es el reto de la toalla? Famosas se unen con sensuales videos, ¿qué dijo Gabriel Soto? La molestia de Doña Rosalba se debe a que Soto publicó en su cuenta de Instagram un mensaje acerca de su divorcio con Geraldine, en el que insinuó que supuestamente ella lo atacaba y promovía el odio. Preferí tener un final cordial a una vida diaria sin felicidad ni armonía, para mí y para mis hijas. Punto, punto, punto. Respeto y admiro a todas las mujeres empoderadas frente a una situación adversa, pero llamó a la reflexión de aquellas que con casa, chofer, nanas, colegiaturas, seguros médicos, vacaciones, tarjeta de crédito y todo pagado, siguen atacando y promoviendo el odio en lugar de acabar con una guerra, escribió el galán de mi marido tiene más familia. Entérate, video. Reportero de televisión se declara homosexual en plena transmisión recibirá a Geraldine jugosa pensión a Soto, y a Geraldine lo único que ahora los mantendrá unidos para siempre son sus hijas Miranda, y Elisa y la jugosa pensión que ella recibirá, de acuerdo con el portal La Neta Noticias, una copia del documento comenzó a circular en las redes sociales. Colegiaturas, seguros médicos, vacaciones, tarjetas de créditos para gastos corrientes, y una pensión fija de 6 cifras mensualmente es lo que Soto tendrá que desembolsar. Actualmente, Gabriel Soto mantiene una relación con la también actriz Irina Baeva. De hecho se dice que fue la tercera en discordia entre Soto y Geraldine. Fue hasta hace poco que se confirmó el romance, cuando unas fotos que publicaron ambos en sus cuentas de Instagram, dejó ver que estaban en el mismo lugar y con las mismas personas. Más del caso, Geraldine Bazán pone en su lugar a Gabriel Soto, y llama tonta e indecente a Irina Baeva tras intenso drama. Geraldine Bazán y Gabriel Soto ya están legalmente divorciados. Sigue leyendo, ¿por qué a las mujeres les gustan los hombres feos? Estudio revela que el tamaño sí importa. Estas son las enfermedades que se pueden transmitir con el dinero. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000. Te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10. www.premo.mx